Es lo que me falta a mí aquí. Vale, eso queda muy retórico, muy bonito, pero ¿qué es científicamente una neurona? Bueno, pues científicamente una neurona es una partícula que está en el cerebro y que contiene información importante para el ser humano. Estamos en la fiesta de los nominados a los premios 40 principales. ¿Qué opinas sobre la más que probable nominación de Carlos Alfredo, el Morenillo de la Voz Kids, al premio de Artista Revelación? Y personalmente, voy a repartir mis premios de cultura general. Creo, perdona, que primero lo has dicho mal, se dice. No sé ni qué coño me estás hablando, no tengo ni idea. Carlos Alfredo, el Morenillo chiquitillo, el de la Boqui. Pues, no lo sé, porque es que no he visto el programa y no sé si es un crack o... No sé, no es el puto amo. Pues me parece que la tienes que ganar, por supuesto. ¿No has visto el vídeo? No. ¿Por qué? No lo sé, no sé quién coño es. Luego te lo paso por WhatsApp. Vale. Yo soy de YouTube, ¿vale? Yo me dedico al tema de entrevistas, vale, pero un tanto surrealista y tal, ¿vale? Entonces te voy a hacer una pregunta de las mías. Si tuvieras ya un superpoder, ¿cuál sería? Yo sería transparente. Hay a veces que he llegado a cagar un zorote como un balón de voleibol, que tú dices, no sale. Transparente, que no me vieran, o invisible, sí. Me encantaría. ¿Qué diferencia hay entre transparente e invisible? A mí me gustaría no verme afectado por todos los comentarios que oigo de David a lo largo del día. Ofensivos. Así. Transparente, pues que se me ve, pero se me ve por medio. Tener vista de saber si esa persona es legal o no es legal. No es un día de tu vida, ¿eh? No es medicinal, pero seis, tampoco. Cuatro horas, seis. ¿Qué color sale si mezclas el amarillo y el azul? Verde, ¿no? Como un verde, ¿no? Sí, como un verde. Sí. El lila. De acuerdo, segunda comedia del público. Puedes preguntar. Ah, no es ese. Una cosa te voy a decir. Preguntas de borrachos aquí no, ¿eh? El amarillo y el azul, el rojo. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, ¿por qué las plantas son de ese color? Por la clorofila. ¿Por la aloe vera? Exacto. Sabía esa pregunta, ¿eh? Joder, no lo sé, eso es Dios, que... Pues hay plantas que no son verdes, pero no sé, algo tendrá que ver la fotosíntesis, no sé. Porque tiene que haber plantas verdes, porque no creo que si fueran negras no estarían... ¿Qué pasa si metes un hámster en el microondas? El hámster durante un... Tiene un par de segundos de mucha diversión. O sea, por un momento dice, joder, vaya fiesta. ¿Que se broncea? Puede explotar, ¿no? Pobre hombre, explotará. ¿Y si lo enciende? Hombre, si lo enciendes explota. Si lo metes sin encenderlo, pues se queda ahí un rato y ya está. A lo mejor se queda sin aire. ¿Que si se enciende? Y lo raro es que se encienda. Eso peta, seguro. Es decir, si no enciende el microondas, peta. Y si enciende el microondas, también peta. No me líes, vamos a ver. Si nos vas a vacilar como a los de los botellones de Jaén, claro, igual vas a reventar. No, claro que sí, no. Espérate. ¿Qué significan las siglas UNESCO? ¿Alguna vez te ha parado alguien por la calle preguntándote, bueno, o reconociéndote por tu colaboración en la película Tadeo Jones? Vas a ir de ese palo, vas a ir de meterle falsas cosas. No, va a salir así, Es muy tramposo. Es Unidad Nacional Española. La ventana está muy cerrada y David está ahí. No, pero sí, niños me han dicho que por qué no soy tan parecido a Tadeo Jones. O sea, creo que me encuentran parecido a Tadeo Jones. Si pasas el brazo y la cabeza, dicen que el cuerpo pasa. Sí, eso no me gusta. Suscríbete.